amigos de Respuesta Deportiva, los saluda su amigo Alejandro Álvarez y hoy hablaremos un poquito del cuarto día de Wimbledon. De entrada, la derrota de Juan Martín del Potro en manos del lituano millonario Ernest Gulbis cayó mal. Cayó mal porque se esperaba más de Juan Martín, pero el score fue 6-4, 6-4, 7-6 en 3. Es cierto que el argentino peleó, pero perdió. En lo que se refiere al ídolo de todos, de la mayoría de los tenistas de este mundo, Roger Federer, bueno, tuvo algunas complicaciones en el primer set contra el serbio Dusan Lajovic, pero lo venció por 7-6 en 0, 6-3, 6-2. Otro serbio, Novak Djokovic, le ganó a Adam Pavlicek por 6-2, 6-2, 6-1. Adam fue el que eliminó a Ernesto Escobedo. Qué mala oportunidad perdió Ernesto de jugar contra Djokovic. Una futura estrella de las finales de Grand Slam, Dominic Thiem, quien ganó el Abierto Mexicano, derrotó a Gilles Simon de Francia por 5-7, 6-4, 6-2, 6-4. Grigor Dimitrov de Bulgaria, deseado en el ranking del draw, superó a Marcos Baghdatis, al veterano chipriota, por 6-3, 6-2, 6-1. Milos Raonic, que es poseedor de un saque impresionante, le ganó al soldadito ruso Mikhail Yuzny por 3-6, 7-6 en 7, 6-4 y 7-5. Y bueno, para el futuro, un futuro que ya está aquí, Alexander Zverev, de Alemania, pero que es ruso de madre, por lo menos así, le ganó a otro jovencito, a Francis Tiafoe, por 6-3, 6-4, 6-3. En lo que toca a la versión femenil, Agnieszka Radwańska, la polaca novena en la siembra, derrotó a Cristina Macal de Estados Unidos, 5-7, 7-6 en 7, 6-3. La que fue número uno del mundo, Carolina Wozniacki, a Svetlana Pironkova de Bulgaria por 6-3, 6-4. Angelique Kerber, la número uno del mundo, a la belga Kristen Flicksken por 7-5, 7-5. Garbine Muguruza de España, a Janina Wittmeyer de Bélgica por 6-2, 6-4. Y para cerrar aquí, les voy a platicar un poquito de lo que sucede con Svetlana Kuznetsova, una jugadora rusa de 32 años, que ahorita es octava del mundo en dobles, que se ha metido allá, pero que sigue dando de qué hablar en singles. En este año llegó a la final de Indian Wells, y bueno, bajita la mano, ya está en la tercera ronda de Wimbledon. Svetlana le ganó a Ekaterina Makarova, otra rusa, por 6-0, 7-5. La verdad es de que jugadoras como Serena Williams, Kuznetsova, son peligrosas, son veteranas, y ahí se habla mucho de qué tanto ha cambiado el tenis. Ahora en los cursos se habla de que hay modificaciones de técnicas, que ahora se pega diferente, y que ahora hay que usar más el hombro, en fin, muchas cosas que están dentro de la industria del tenis para generar cursos y generar divisas, ¿no? Pero bueno, al final del día, los jugadores veteranos que siempre han jugado bien se sostienen, y los jóvenes que están buscando esa renovación, porque tarde o temprano se irá del circuito Serena, Venus, Svetlana, pues ahí están, ¿no? Y la más representativa de estas jugadoras que mencionamos, pues fue la española Muguruza. Y bueno, veremos qué sucede en lo que va transitando el torneo de Wimbledon con 140 años de historia. Amigos, cualquier comentario háganoslo saber. Respuesta deportiva @hotmail.es. Reciban un fuerte saludo.